ti. Tú por el camino. Venga. ¿Qué haces, Clara? ¿Estás cogiendo piedra? Ha quitado todo lo que tenía aquí. Lo ha puesto por ahí y otras cosas que hemos guardado en el coche y está metiendo las piedras. Y la coleta de agacharse se le va para adelante. Hola familia Solete, buenos días de sábado, día 2 de esta cuarentena. Bueno, día 2 por decirlo de alguna manera. Porque ya os digo que es que no sé cómo definirlo, porque ayer papá trabajó, Clara tuvo un cole, entonces hicimos la vida algo más normal. Aunque por la tarde ya, una vez que ya estuvimos los tres en casa, ya no salimos para nada. Ya sabéis, salimos allí al patio un poco, pero nada. Pues bueno, contamos como que ayer. ¡Hala! ¡Una grande! Ayer vamos a contar como que fue el día 1 de nuestro cuarentena y hoy es el día 2. Y como todavía no han cerrado exactamente el que no podamos salir de casa, pues nosotros hemos pensado en venirnos aquí al campo. Nos hemos traído a la Peque, a la Kitty, en fin. Y aquí como no hay piedras súper grandes, como no hay gente, bueno, la gente que habéis visto es, por ejemplo, los muchachos con la bici, en fin. Pero aquí como no hay gente, estamos totalmente solos, mira. Estos sí son olivos. Vale, pero el resto por ahí está todo vacío, todo campo. Pues en esto nos hemos entretenido. Hemos estado haciendo ramilletes de flores. Mira, qué bonito. ¿Te gustan, Clara, tus ramilletes de flores? Familia Solete. Muchas piedras, ala. Venga, corre, corre. Ala. No, que no te he dicho que no se coge más piedra. No, no más piedra. Venga. No, ya no más piedra, vamos. ¡Corre, corre! No, ya no te cojo más. ¿No? Hace hasta calor, una calor horrible, madre mía. Y ahí está Clara, que ahora todas las piedras que ha cogido las está tirando, porque le hemos dicho evidentemente que a casa pues no se las puede llevar. Y ahí está ella. Ella. Tirando piedras. Tenía pensado cuando me pusiera de parto el grabarlo, pues para tener todas las sensaciones y todo. Y bueno, como no sé si ha empezado el parto, pues lo grabo yo aquí por tener vídeo. Hoy es día 14 de marzo, sábado, son ahora mismo las 3 y 20 de la tarde. Las 3 y 23. De hecho, estamos esperando. Estamos con la tele puesta con las noticias de La Sexta, que estamos esperando a que el presidente de España, del gobierno de España, que salga a ver el estado de alerta esta mañana. El papi acaba de poner la funda del sofá que la hemos tenido que lavar porque esta mañana la Kitty había vomitado. Ay, casi por ahí. Esa mancha es que no, por mucho que la echemos, no se le va. No sé de qué. Y bueno, esta mañana desde que me he levantado me dolían un montón los riñones y ovarios. Y es una cosa que no me solía pasar por la mañana temprano, me suele pasar conforme va pasando el día. Pero bueno, no le he echado cuenta. Hemos hecho las cosas del piso y nos hemos ido al campo.
para estar solos, porque como las medidas a tomar es aislamiento, pues por Clara, porque fogaron un poco así con la bici y eso, pues no hemos ido solo al campo, no hemos dado vamos, yo no he andado ni siquiera. Pero hemos estado allí, Clara está cogiendo piedras, que por eso no me han dado, porque Clara está cogiendo piedras y está entretenida con eso. Hemos llegado, he hecho la comida, que ha sido albóndigas con tomate en el horno, vamos, súper fácil, sencillo, rápido, no he tenido que hacer nada. El puré de Clara ha sido nada más que meterlo en el microondas. Y he empezado así con contracciones de estas de barriga, de las que llevo teniendo ya 2 meses. Y dolorcillos y eso. Pero es que ahora llevo un rato en el que creo que tengo contracciones como de riñones. No de culo, como yo tuve de Clara. Pero son como de riñones, son muy raras. Y otro síntoma que me has hecho sospechar un montón es que a la 1:30 he ido a hacer pipí y tenía como moco espeso y así de gordo en el salverlí. Allá también tuve un poco. Y a las 2:30 he vuelto a ir otra vez y otra vez tenía. Ahora, en fin, ahora voy a ir otra vez a ver si tengo. Voy a acostarme un rato a dormir la siesta. Clara está ya acostada y yo voy a ver si me acuesto un rato. No sé si esto seguirá, si no, si se parará. En fin, ya os iré contando, porque encima estoy con la emoción a mí. Le acabo de pegarme una llantina justamente antes de que Clara se acostara, horrorosa. Pues porque esto no era lo que teníamos planeado. No planeado del parto, no. Sino planeado, pues, de este aislamiento, de que no sé qué va a pasar, de que tengo que ir al hospital cuando los hospitales, en fin, están ahora conforme están, aunque aquí dicen que no hay ningún positivo todavía de coronavirus, pero tengo que ir al hospital. Ay, y es que me duele, tengo muchos dolores de barriga. No lo sé. En fin, entonces quería explicar todo esto, pues por si acaso estoy de parto, pues saber cómo empezó todo. Son ahora mismo las 15:27, así que voy a ver si me echo un rato. Bueno, pues ya llamo a mi madre que se venga para acá, porque sí, creo que sí, que ya me he duchado, me he lavado el pelo y sigo con contracciones, al revés, incluso esta última quizá más fuerte, cada 3-4 minutos. Más caro, yo ni he mirado el precio. He cogido 6 paquetes. Clara, ¿quién va a venir? ¿Va a venir Adrián? ¿Tú tienes ganas de cogerlo? ¿Sí? Y me quedo serio. Pero vamos. 6:37 de la tarde. Y vamos ya camino a la hospital. Las últimas que me están dando siguen siendo cada 3-4 minutos. Y las últimas que me están dando son así como dolorosa y están empezando en el culo. Y creo que me va a dar otra. Lo que pasa es que tengo muchas ganas de vomitar. Eso de Clara no me pasó. En fin, ahora voy contando. Pues estamos aquí en monitores, ya me han explicado. Estoy a 2 centímetros dilatado, pero no es parto activo. En fin. Y no lo vais a creer, después de las últimas contracciones, las 5 o 6 últimas que han sido súper fuertes, que por eso me ha dicho, he venido, ahora mismo aquí me siento y no me ha dado ni una. Tan bonito. Como veis, súper plano. Increíble. Pero de lo increíble, ¿eh? Echan para atrás, fijo, pero fijo. Bueno, familia Solete, pues para despedir el vídeo quería explicaros lo que nos dijeron ayer en el hospital. Ya el día siguiente, hoy es domingo 15 de marzo, son ahora mismo la 1:00 p.m. y bueno, primero voy a decir cómo estoy. He pasado una noche horrorosa, muchos dolores,
me dolía un montón los riñones, los ovarios, mucho, la barriga, el bebé se movía muchísimo, mucho, mucho, mucho. Desde las 4:30 hasta las 6 de la mañana estuve pingando por el piso, incluso me tomé un vaso de Nesquik porque es que me entró como hambre, en fin, una noche horrorosa. A las 8:30 Clara ya estaba en nuestra cama, así que bueno, la verdad que he dormido poco. Ahora la mañana, pues son ya las 1, no la he echado mal. Me ha dado alguna contracción, pero flojita. Pero eso sí, sigo con mi dolorcillo de riñones, en fin. Y he vuelto a echar otra vez como tapón mucoso, vamos. Porque es que es mucha cantidad y eso no es flujo, eso es tapón mucoso, he vuelto a echar bastante. Pues ha sido echarlo y pues cosas así como que a los 10-15 minutos dan una contracción fuerte, fuerte, fuerte. Pero de las fuertes solo me ha dado esa. Después me han estado dando chiquititas, vamos, soportables. Aunque yo sigo con mi dolor de riñones ahí pronunciado y eso, pero bueno, estoy bien, la verdad. Y ahora os cuento lo que nos dijeron allá en el hospital. Estoy dilatada de 2 centímetros y el cuello borra el 30%. No sé si lo sabéis, pero las que somos ya mamá, o sea, cuando es nuestro segundo, a partir de nuestro segundo parto, el cuello se borra a la vez que se dilata, ¿vale? De los primeros embarazos, tú borras primero el cuello y una vez que está todo el cuello totalmente borrado, entonces empieza a dilatar. En esta ocasión no. Entonces tengo dos dedos permeables de dilatación, el 30% del cuello borrado y no sé por qué, llevaba una dinámica de contracciones muy buena, muy buena, muy buena, pero fue llegar allí, no sé por qué, me sentaron en monitores y se me cortaron las contracciones radicales, se cortaron, no me dio ni una. Fue increíble, yo le dije a la matrona, que justo la matrona fue la que me asistió al parto de Clara, cuando la vi fue como una bendición, porque es que Lola era, vamos, menuda profesional. Y yo le decía a Lola, es que se está riendo el niño de mí, es increíble. Lo que sí me comentaron es que se asustaron bastante, es que cuando llegué tenía la tensión muy, muy, muy alta. De hecho, ya sabéis que yo siempre suelo tener la tensión súper bajita. Y una vez que ya, después de explorarme, después de hacerme monitores, me vieron una ecografía al bebé. Estaba toda la placenta bien, el líquido amniótico bien, el bebé súper bien colocado. Me lo dijo así, dice, está súper bien colocado. Y yo, bueno, bien. Que pesa entre 3.200 y 3.300. Entonces, aunque para ellos estamos en la semana 37, para mí en la semana 38, con el peso que tiene, ¡buah! Es que no habría problema ninguno, vamos, que pueden hacer cuando quiera. Me enseñó el pelito, abrió la boca. Nos dijo también que el que se moviera tanto como se mueve es el mejor indicativo de salud para el bebé. O sea, que me quedara súper tranquila. Pero eso, que estaba asustada porque cuando había llegado llevaba la tensión muy alta. Pero no me dijo cuánto ni me lo había puesto en los papeles. Lo que me puso fue, en ese momento me la volví a poner. Y la tenía a 14,7 y a 8,9, creo que fue. Entonces era muy alta. Pero me dijo que bueno, que ya estaba dentro de los valores normales, por decirlo así. Alta, pero bueno. Entonces yo, para tener la tensión tan baja siempre, eso era para mí como muchísimo. Me dijo que me la tomara. De hecho, mira, aquí tengo mi tensiómetro, más que yo tengo uno en casa. Por eso, porque como la suelo tener bajita, siempre tengo... Vamos, me lo compré hace ya muchos años y siempre lo tengo por aquí. Y llevo pues de noche poniéndomelo, pues no sé, cada hora o cosas así. Por ahora la tengo bien, no me ha subido. Y me dijo que en cuanto subiera de 14,9, creo que dijo... que me fuera corriendo para el hospital, tuviera o no tuviera contracciones, indiferentemente de si el parto hubiera empezado o no. En fin, que era parto, pero que no era parto activo. Entonces, que lo mismo se desarrollaba en una hora, que en unos días, que eso nadie lo puede saber. De hecho, me acuerdo que de Clara me pasó exactamente, exactamente lo mismo. Y desde que fui al hospital hasta que al final di a luz pasaron 10 días. En esta ocasión dice que con los segundos no suele ser tanto tiempo, pero que evidentemente fecha exacta no hay. Así que bueno, le pregunté también por todo el tema este del coronavirus, que cómo estaba la situación en el hospital, y nos dijo que si tiene que nacer en estos días, más vale que nazca cuanto antes, porque ahora mismo el hospital está súper tranquilo.
Y claro, que en unos días no saben cómo estarán. Entonces, pero claro, como es que el bebé va a nacer cuando él quiera, ni cuando yo quiera, ni cuando quiera la matrona, ni cuando quiera nadie. En fin, de hecho, me está empezando a darle otra vez los riñones así como que fuerte. En fin, y este es nuestro tercer día de cautiverio. Aquí tenemos a Clara, ya papá le ha leído un cuento, hemos estado jugando ahí con unos monstruitos, hemos salido al balcón y voy a darle de comer. Pero digo, antes de darle de comer voy a contaros todo lo que nos dijeron ayer y está viendo Peppa Pig, ¿a que sí? Dile a la familia Solita que estás viendo. Díselo. Oy, oy, oy. Peppa Pig. Peppa Pig. Y está, que se ha querido lavar los dientes con mamá. Y yo me he manchado y ella se ha manchado. ¿A que sí? Nos hemos manchado aquí las dos y digo, vamos, recién puesta la camiseta. En fin, como ahora después de comer ya sabéis que le acostaré a dormir la siesta, pues entonces ya luego la cambiaré otra vez. Y yo igual. Espero esta tarde poder dormir un poco de siesta porque estoy muy cansada, de verdad, muy cansada. Mucho. Espero que el bebé aguante una hora y me deje descansar un ratito. Y si tenemos que ponernos de parto, que se ponga luego. En fin, así que nada. Acaba hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado muchísimo. Y como siempre os digo, que pase lo que pase, por mucho coronavirus, mucho confinamiento aquí en las casas, mucha cuarentena, que nadie borre la sonrisa de vuestra cara. Nos vemos en el próximo.